entrar en calor, a darle la bienvenida a una familia maravillosa, a una familia que tiene un proyecto que para mí es un ejemplo a seguir, una familia con una calidad humana increíble, una familia que ha trabajado muchísimo, muchísimo por la educación, por la pedagogía y la conservación de las aves en el departamento del Meta, una familia que de verdad ha sido para nosotros muy especial en el trayecto en el Big Year por el Meta. Aquí dice Osvaldo Cortés, Camanamanía. Como difícil, pero bueno, Camanamanía. Rancho Camaná es uno de los proyectos de los que ellos pertenecen, un lugar también muy bonito, y yo me podría quedar aquí echando flores, pero gracias también a la gestión que ustedes han hecho en este departamento, pues el Meta florece, y de verdad que yo eso lo quiero aplaudir, lo quiero hacer público, decirle a todo el mundo, gritarlo, y que ustedes han hecho un trabajo maravilloso, y de verdad que detrás de cada hombre hay una gran mujer, y de verdad que quiero también resaltar la labor de Natalia, porque son dos hormiguitas, tanto Elvis como Natalia, cada uno haciendo su trabajo por su ladito. Cada uno sabe muy bien cuál es su rol, y eso es muy bonito cuando uno está en pareja, cuando cada uno entiende cuál es su rol. Así que bienvenidos, la linda familia de Rancho Camaná, Martica, Elvis Felipe y Natalia. Hola, hola, hola. Ah, no, pero salud. Miren, 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 miren para que se antojen de ir a... No, sí, solo que no lo está lleno de tinto. Caliente. Bueno, muchachos, muy buenas noches, bienvenidos. De verdad que un placer tenerlos en este espacio de charlas pajareras. Y pues como hoy tenemos muchísimo público, entonces pues vamos a distribuirnos. Les damos la bienvenida. Vamos a empezar por la autoridad. Vamos a empezar con Martica. Entonces, bienvenido, pues siempre en charlas pajareras comenzamos diciéndole al invitado, bueno, vamos a devolver el cassette, la película, vamos a devolvernos en la historia. Entonces, pues Martica, cuéntanos de tu infancia, cuéntanos de tu vida, cuando eras niña, dónde naciste, y bienvenidos, Camaná, a charlas pajareras. Bueno, muchas gracias y a todos los que nos están escuchando. Es un lujo poder hoy estar en este espacio compartiendo con ustedes esta pequeña o gran historia que significa Camaná. Camaná significa Carlos, Marta y Natalia, que somos los tres que hemos liderado el proyecto, pero hoy hablamos de El Camaná por Elvis. No podía El Camaná. Bueno, mi nombre es Marta Lucía López. Nacida y criada en Villavicencio, toda la vida me crié allí, luego me fui por cosas del destino a estudiar a Bogotá. Si les cuento, me ejecutan que estudié, soy ingeniera de petróleos, pero hace más de 25 años me olvidé por completo del subsuelo y hoy trabajo con el suelo y de ahí para arriba. Digamos que la vida le da uno vueltas y digamos que se entra en una transición y no vuelvo a saber del petróleo, decido hacer un cambio total y me empiezo a dedicar, pues, con mi esposo y Natalia, a dedicar a lo que era la reserva Camaná. Entonces, nosotros, digamos que inicia un proyecto gracias, digamos, a conocer el proyecto de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Iniciamos procesos de conservación gracias a este proyecto y es así que con el pasar del tiempo se empieza un proceso de regeneración natural porque esto era un potrero de ganado hace 29 años. Hoy ya, digamos, tenemos que casi un 60-70% ya en área de bosque. En realidad hemos hecho un trabajo bastante interesante con la red. También nos nace la inquietud del tema de turismo y empezamos a trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con turismo. Y luego con todo el tema de turismo de naturaleza, turismo sostenible, y empezamos a ser muy radicales en nuestra posición de la sostenibilidad. Y en todo ese ir y venir, nosotros empezamos a hacer inventarios de la flora, de la fauna, y empezamos a ver cómo
Cuando nos registramos ante la red, nos registramos con 150 aves. Hoy día tenemos un registro de 270 aves. Gracias, tengo que decirlo, a Elvis, que fue el que nos enamoró de las aves, ¿sí? El que hizo que esto se diera un vuelco total. Estrategia de mercado. Digamos que nosotros arrancamos con todo el tema de conservación, haciendo inventarios de flora, de fauna, y en la medida en que nos fuimos metiendo en el mundo de las aves, empieza a tornarse todo un tema de aviturismo. Hoy día, todas las personas que nos visitan, hoy día todos los que vienen a alojarse en Camaná, vienen detrás de encontrar algunas de esas aves que tanto hemos hablado. Todos los jardines, todas las plantas, todo ya hoy día tiene un enfoque y es pensado en las aves. Los jardines, todos están hoy día pensados por las aves. No manejamos libraderos, pero sí nos dedicamos a sembrar cualquier cantidad de plantas que atraigan los colibríes. Árboles con frutos que atraigan una cantidad de aves. Entonces, eso es lo que ha hecho maravilloso este lugar. Digamos que hemos puesto todos un granito de arena. Carlos desde el cielo, que hoy ya no nos acompaña de manera presente, pero él fue un abanderado de la conservación también. Y hoy día, yo sé que desde allá nos ha mandado también muchas aves que a veces nos encontramos y que nunca se habían visto aquí en Camaná. Entonces, hoy decirles a todos que este es un proyecto de vida, un proyecto de vida sostenible, un proyecto de vida dedicado a la conservación, a las aves, a toda la fauna y toda la flora, y que es un espacio que siempre tendrá sus puertas abiertas para todos los que nos quieran visitar. Y todo lo que podamos aprender de lo que ustedes nos quieran enseñar, maravilloso, porque estamos ávidos de conocimiento. O sea, todos los días aprendemos más y más cosas y nunca paramos de aprender. Y nunca dejamos de trabajar en temas de turismo y en temas del alojamiento, que todo hoy está enfocado al mundo de los pajareros. Le cuesta trabajo decir que de pequeña cogía murciélagos, que una mujer que estudió ingeniería de petróleos, que quería... O sea, desde muy pequeña ha venido siendo diferente, por decirlo de alguna manera, siendo una berraca, porque es la más berraca, digamos, de toda su familia. De Villao, la gente dice, bueno, es llanera, o sea, sí, somos de aquí cerquita, ¿no? Es como, o sea, le cuesta trabajo reconocer que era la loquita del paseo y sigue siendo... Aquí me dan, aquí, ¿cómo es que me dice? Me dan cuerda. Me dan cuerda y pues ahí sí, culpa de ellos. Sí, lo único cierto es que hoy, gracias a ese mundo pajarero, el alojamiento, se le han hecho una cantidad de adecuaciones enfocadas en esto. Entonces, en realidad, los invitamos a quienes no nos conocen, que sea una oportunidad para que de aquí a mañana se programen de venir a este lugar, que siempre tendrá un tinto para ofrecer, que siempre tendrá mucho cariño, mucha paz y mucha armonía con la naturaleza, y listos a recibir todos los conocimientos de todos. Pues somos muy buenos testigos de lo que estás diciendo. De verdad que, como muchos lugares de Colombia que logramos visitar, pues ustedes son uno de esos ejemplos del quehacer bien. Así nos pasó hace poquito que estuvimos con la familia del Encanto, también como compartiendo pues todo el trabajo que ustedes hacen con las uñas, porque sabemos todo el esfuerzo y toda la dedicación y todo el tiempo que le han invertido a este proyecto, y lo vimos y lo constatamos. Entonces, pues Martica, muchísimas gracias por compartirnos esa bonita historia. Entonces, pues, me imagino que Natalia debió haber salido algo como también rebelde por ahí, ¿no? Peor de loquita. Ahí se van agarrando. Ahorita le saco las cuitas. Él después da quejas porque, pues, claro, vive en medio de estas dos criaturas, el pobre... Sufre ahí un poquito. Pero sí lo vieron, ¿no? Se sentó en el medio. Me sentaron en el medio. Perdón. Pues, digamos que soy una niña afortunada,
nací en un hogar que estaba aprendiendo la conservación. Papá es veterinario, madre pues se volvió conservacionista y me trajeron aquí a los 3 años. Entonces, de alguna manera, es bello para mí decir que soy Natalia Camaná porque fue aquí. O sea, Camaná creció conmigo, yo crecí con Camaná. La huerta, los sistemas productivos, el bosque, las maneras en cómo se estaba dando el proyecto, así fui creciendo, ¿no? Soy como una de esas niñas afortunadas y pues con una responsabilidad muy grande porque soy hija única. Entonces uno siente, Camaná es muy pequeño, somos la reserva natural más pequeña de la Orinoquía colombiana. Somos 1.7 hectáreas, pero es recibir como esa palabra que se llama Camaná y como tenga. Tiene que seguirlo haciendo y no tiene por una obligación, sino porque de alguna manera quise hacerlo. Entonces, desde muy chiquita era líder de grupos, ¿no? De esos guardianes hoy de las aves. De hecho, son unos súper duros, son unos jóvenes que lideran territorio, que están apostándole a mercados campesinos, que están trabajando con niños. Digamos que desde muy pequeña era ser líder de más niños. Y así fui creciendo. Ya después la universidad, ¿no? Es como que yo también tuve 20 años. esa universidad chévere donde me preguntaban de dónde es y para mí me costaba trabajo decir pues yo soy de Camaná. Es como, soy mi proyecto, ¿no? Ese es el lugar físico gigante para mí. Entonces, esa es como mi juventud, mi crianza. Recuerdo a Sergio Campo. Tengo fotos de Sergio, nosotros cogiendo aves muy chiquiticos, muy, muy chiquiticos y viendo a personas gigantes que hoy son, digamos, un orgullo para todos como Natalia Ocampo. Y conocer a muchas personas que de alguna manera hoy siguen el cuento de la conservación, ¿no? Entonces, por eso mi mamá dice de la red de reservas naturales de la sociedad civil de ResNatur como parte de su historia de vida. O sea, para todos los que somos ResNatur, fueron nuestros papás y siguen siendo nuestros papás desde el contexto. Entonces, pues ahí crecimos, herederos del planeta fue, digamos, el espacio, como el guardián de las aves. Yo fui heredera del planeta, sigo siendo heredera del planeta. Y bueno, ya el cuento es que, siempre mamá desde la conservación ha sido monitor, digamos, de biodiversidad, cogimos las aves, empezamos a hacer un proceso más juicioso, creo que es otra parte de una historia con Inés Vaquero, Inésita, que fue la persona que nos convocó, la verdad, es la que está detrás de todo esto, que es hoy el departamento del Meta, y pues yo creo que es nuestra madrina porque nos juntó, ¿no? Es como, bueno, ponga, Elvis, usted guía, Natalia, usted empieza a hacer todo el tema de coordinación, y nos empezó a unir la historia, pues nos juntamos y de alguna manera encontramos un propósito común, ¿no? Cuando uno pues juega en la dispersión, hay un montón de cosas, ¿no? Un montón de quehaceres. Pero pues aquí las aves nos unieron y nos pusieron un propósito, le dan fuerza hoy al lugar físico, que es Rancho Camaná con un alojamiento, pero le dan fuerza a una figura que es Fundación Camaná, nos da fuerza en pareja, así como ustedes, es como eso es lo que nos une, ¿no? Es como el propósito. Pero entonces la Celestina fue Inésita, ¿ok? Pues la Celestina todo el departamento, la verdad, Juan Pablo Culás también puede decir que ahí podemos hacer denuncias públicas de amores que existen hoy gracias a Inésita. Pero tengo que decir que aprovecharon cuando yo me fui. Ay, Dios mío, me volví y ahí aprovecharon. Claro. Creo que vamos a oír muchas confesiones en este programa. Hay un nombre que toca nombrar estos días en la fiscalía. Sí, sí, pero pues Inésita es la Celestina de gran parte, ¿no? Ella vino, hizo un montón de cosas, de hecho dijo, los dejo,
Dejo el chicharrón. Dejo el chicharrón y me voy, ya los dejé a ustedes organizados. Es como un huracán, es como un huracán. Ahí. Uf, y revoluciona todo y desaparece. Cada vez que ella envía un mensaje, uno se asusta. Como, oh, por Dios, ¿qué va a pasar aquí? Eso soy yo, Natalia. Pues, la verdad, papás me enseñaron a hacer todo el tiempo. Por mi proyecto individual, por Camaná, por lo que soy como Natalia, y desde el enlace de territorio. Entonces, no paramos. No paramos por trabajar, por territorio y conservación, que fue lo que aprendí. No sé, es eso. Chévere, muy chévere. Qué bueno. Nos consta. Y ahora... De verdad, qué bueno. El pobrecito. Bueno, entonces, pues, a ver. ¿Yo de dónde soy? Estaba un poquito largo porque pues, mis papás son del Quindío, de la Tebaida Quindío. A mí me fabricaron por allá en La Dorada, en Magdalena Medio, en la selva. Me llevaron a nacer a Bogotá. Parte de la crianza, pues obviamente fue en el Quindío, en la Tebaida Quindío, en donde inicié pues a trabajar con guianza en turismo pues, de aventura. Actividades de kayak, rafting, caminata, rappel, qué mala adrenalina. 5 años, eso fue en el 2003, 5 años después me fui para San Gil, Santander, a trabajar en rafting en el río Fonce, en San Gil, y además trabajar en fabricación de botes para ropa, ¿sí? Entonces, muchas veces preguntan uno de dónde es, tiene un poquito de todos lados. Estando en San Gil, viví luego un mes con un amigo, con Edison Vargas, que ahora él, pues, vive también en el Meta. Nos fuimos a trabajar un mes a Huesaco, Nariño, en el cañón del Guanambú, a dictar una capacitación de rafting en el cañón del Guanambú, en el río Guanambú. En el 2011, pues con esa temporada invernal tan fuerte que hubo, pues para quien vive pues en donde trabaja, bien. Pero pues yo era foráneo, las temporadas turísticas en cuanto a turismo de aventura es bastante duras, pero bastante cortas. Entonces, pues, los dineros que uno recoge, pues, tiene que vivir con ellos todo el año. Entonces, esa temporada de 2010-2011 fue muy mala y pues, por cosas de la vida, fui a cumplir un sueño, era conocer el Amazonas. Me fui a trabajar allá, supuestamente 6 meses, trabajando en una empresa de gas propano, viviendo en un remolcador, envasando gas y llevándolo a Leticia, pero esos 6 meses se volvieron 3 años. Entonces, de allá ya me aburrí porque yo no paseaba, no visitaba pues, muy mucho lo que uno quisiera conocer del Amazonas. Entonces me vine para el Meta a trabajar con rafting, con Edison Vargas, que ya no estaba en San Gil, sino que estaba en Cubarral. ¿Cómo inicié yo en el mundo de las aves? Precisamente el municipio de Cubarral pues, es muy rico hídricamente, en fauna y flora, pues, tiene el 56% del páramo Sumapaz, además de otro montón de reservas, y pues en ese tiempo había la amenaza del ingreso de la explotación petrolera. Entonces había un grupo que se llama el Grupo ALBA, Alianza de Líderes en Beneficio del Agua, en donde íbamos a todas las veredas, en donde nos llamaban, hay una camioneta blanca haciendo socializaciones, vamos y llegábamos, es que acá no se quiere, acá no se... Dábamos miles de razones pues para que esto no se diera. Yo tenía una cámara, una pequeña camarita con la que yo le tomaba fotos y videos a los turistas que iban haciendo rafting y pues esa era una de las fuentes de ingreso. Entonces empecé a tomarle fotos a cuanto grillo, hormiga, lagartija, culebra, pájaro, mico, todo lo que se moviera, tomaba fotos. En ese trabajo de poder identificar, descubrí en Facebook, pues encontré la RENOA, la Red Nacional de Observadores de Aves. Entonces empecé a subir fotos pidiendo identificación porque no tenía ni binoculares, ni una guía, nada, no tenía cómo pues, de pronto buscar en internet, pero pues en esos momentos no estábamos muy bien económicamente pues para estar entrando a internet, no teníamos internet en la casa. Entonces empecé a conseguir pues amigos que me ayudaban a identificar y que a medida que yo iba encontrando aves especiales me decían, uy, yo quiero ir. Entonces
Por ese motivo me enamoré de las aves, ¿sí? De hecho, me gusta tanto el pajarear que uno, en su momento uno decía, uy, qué bacano vivir pajareando todos los días. Pues eso pasa en este momento. Muchas veces no quiero pajarear, quiero descansar. Mi amor, está sonando la rosa, levántese. ¿Sí? Entonces, cuando yo hacía, al menos en mi mundo, no siempre puedo estar todos los días guiando, no siempre podía estar todos los días haciendo rafting, pues porque no hay turistas para hacerlo. Entonces, pues siempre he intentado ser creativo, entonces yo me ponía a fabricar cosas. Cuando hacía rafting, yo fabricaba sandalias y les vendía a los turistas, sandalias especiales para hacer rafting. ¿Para dónde va? ¿Sí? Bolsas secas, que muchos de los pajareros las conocen, que son las... Eso es de ese mundo del rafting. Ah, eso es bien, ya, ya, claro. Una de las cosas que, listo, yo las fabricaba cuando hacía rafting, ahora vamos a fabricarlas cuando hacemos, cuando vamos a pajarear, ¿sí? Entonces, uno no puede decir, y muchos piensan, los que se quieren meter en este mundo de las aves, o este, el que quiere ser guía de aves, pues al menos cuando inicia, uno no puede vivir 100% de la guianza de aves. ¿Sí? Porque se tiene que abrir un camino, se tiene que dar a conocer. Entonces, en ese caso, muchas veces yo no me quedo quieto. Entonces, siempre está uno inventando, perdón por la expresión, pero maricaditas. Entonces, me gusta hacer artesanías, que ahora hago los arneses para los binoculares. Entonces, me gusta los arneses. Innovar haciendo cosas. Mírenlo, aquí están. Y mire, también son cositas. ¿Sí? Entonces... en todos los grupos en los que yo estoy, bueno, en donde lo permiten, porque algunos no lo permiten, pues yo voy subiendo, fabrico alguna cosa y lo vamos subiendo. Pero a lo que quiero llegar es que todo está enfocado en las aves. Me gusta o nos gusta tanto. Antes yo pintaba, ya me quitaron ese chicharrón de pintar porque no me quedaba muy bonito. Ahorita la que pinta es ella, ¿sí? Los arneses, la que cose es ella. Yo los armo, trabajo la guadua, tomo medidas y aquí entre los tres hacemos las cosas. Entonces, pues es un mundo muy bonito, ¿sí? Siempre hago el chiste de que es que me secuestraron y no me puedo volar, pero mire, aquí uno por un lado, ¿a dónde me muevo yo? ¿Sí? No, es muy sufrido. Decía uno, y vuelvo y lo digo, Inesita, en el 2018, enero de 2018 me contactó una señora, me escribió al correo, me escribió al Messenger, me escribió al WhatsApp y esta señora, ¿quién es? Contándome que estaban creando la asociación y tal, me invitó. Vamos. Cuando llego allá me recibió pues como si yo fuera, no sé, o sea, me sentí un simple pajarero en Cubarral buscando bichos. Decía, ¿él sabe mucho? No, yo no sé mucho, yo todos los días estoy aprendiendo. Lo que sí tengo es que tengo mucho tiempo libre. Todo ese tiempo libre me voy a pagar. Bueno, tenía tiempo libre. Ya no me dan una hora libre en ningún momento. ¿Sí? Entonces, es poder eso. Siempre me he caracterizado por hacer o trabajar en lo que a mí me gusta. Cuando a mí me ponen a hacer algo y no me gusta, salgo corriendo. No me siento bien. Hacía actividades de aventura, me encantaba. Ya después conocí las aves y pues se me dañaron los hombros para remar y todo, entonces yo no volví a hacer rafting, ¿sí? Me dedico es a las aves. Entonces, pues, también quisiera pues que quienes quieran iniciar o que estén iniciando en este mundo, tengan muy claro que pues hay que hacer de todo un poquito para poder continuar en esto. No pensar que, uy, yo me metí en esto y pensar que solo, uy, que me voy a llenar de plata porque estoy trabajando con las aves. No, eso no es así. Esto es de gusto, y pues si uno puede recibir algo haciendo lo que le gusta y lo que ama, es... Vale, doble. ¿Y cuál fue como el primer pajarero cuando empezaste, como con el que te conectaste ahí, que me, pues dice que por la Renova y todo esto? De hecho, hay una denuncia pública porque ella se la pasa haciéndome bullying. Porque el parcero que siempre lo nombra, ay, el novio suyo, ¿sí? Ay, que nadie, no sé qué. Es que se quieren mucho. Andrés Delgado. Andrés Delgado fue el que muchas veces me escribió y él toma unas fotos muy brutales
de colibríes, de Vía Láctea y todo, pero o sea, gracias a él me ayudó a identificar muchísimas. Eso sí, ese cariño que se tiene entre hombres, pues ya sabemos que todo es con madrazos y con... Y ya, no, y que no se tratan de feo, ustedes que es que se odian, ¿no? Entre más se quieren los hombres, más mal se tratan. Entonces siempre me hace bullying ahí. El novio suyo le escribió. No son celos, de hecho es una denuncia porque ya no es que me he abandonado, siempre, sí. Siempre digamos para October o Global, siempre estaban juntos. Ay. Y pues, hombre, ¿qué pasó? Venga para acá, más o menos Andrés. Y de hecho en muchas, muchas salidas, yo no sé si otras personas tengan esa costumbre, pero cuando sé que hay un pajarero que reconocido y que uno va y lo conoce, yo soy de una ley, uy, Lifer. Algunos como que, ¿qué? Lifer no solamente son los pájaros, también son esas personas que uno tiene en ese mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, para cerrar un poquito ahí el tema de esta historia, empecemos a hablar, bueno, quien quiera hablar, ¿qué es Rancho Camaná? Antojemos a la gente, ¿qué podemos ver en Rancho Camaná? ¿En dónde estamos? Bueno, cuenten un poquito de Rancho Camaná, además somos testigos, y ahorita Martica dijo algo, cuando nosotros fuimos estaban terminando como el proceso de poder recibir personas que había ido una persona ciega, si no estoy mal, a hacer como la prueba de los cuartos, bueno, cuéntenos. La adaptación. Exactamente. Yo meto la cucharada, yo sé que ellas dos pueden hablar más de lo que es Camaná. A ver, Camaná es una, desde mi punto de vista, es una reserva natural que está muy cerca de Villavicencio, ¿sí? Que es como el centro en el cual la gente puede llegar a descansar y ver aves. No quiere decir, aquí se han registrado 270 y algo de especies, ¿sí? Pues desde hace más o menos un año yo soy revisor de Iber y le he quitado un montón de especies porque muchos han pajareado en otros lados y meten esos registros acá. Entonces lo que yo he hecho es limpiarlos para que sea lo que verdaderamente sea registrado. No quiere decir que en un día pues, vamos a ver todo eso acá, ¿no? Es lo que se ha registrado porque eso es básicamente un monitoreo, pero tiene muchos sitios muy cerca. Está el camino Monfortiano a 10 minutos, está el circuito vial a 10 minutos, la vereda de los medios para ir a ver acuáticas y aves de llano también muy cerca, Bosque Bavaria está a 20 minutos, media hora, ¿sí? Además de que está la cercanía del aeropuerto, entonces quienes vienen de Bogotá y van para Inírida, se pueden quedar acá porque están muy cerca. Quienes vienen de Inírida y no pueden volar el mismo día para Mitú, y es básicamente lo que hacen, ¿sí? Pues acá hay comederos, se ven aves especiales, la estrellita de aquí, pues es una de las estrellitas es la tángara mexicana, que pues llegando a los comederos, pero pues ya todas esas dinámicas que tienen las aves, a veces llegan, a veces no, ¿sí? Pero básicamente es un punto en el cual está muy cerca de muchos sitios, ¿sí? A ver, de llano, Piedemonte, pues ya un poquito más alejado la puerta a la Amazonía, que es con la Sierra La Macarena, ¿sí? Entonces, eso es lo que es Camaná, un punto de encuentro de muchos otros sitios cercanos. Y Camaná, Rancho Camaná también es la sede de Fundación Camaná. Fundación Camaná, por ejemplo, trabaja con el proyecto del Sendero La Herrería, Refugio El Tororoy, donde podemos, digamos, está la gran área que es Neri. Entonces, como fundación, trabajamos con ellos en procesos, los acompañamos a hacer jardines, murales, bueno, en fin, digamos que somos compañeros de un proyecto de vida. Pero también trabajamos con los proyectos asociados ahorita nuevo con el Águila Arpía, en Vista Hermosa, y entonces Camaná se vuelve este lugar clave en el que vienes de Cundinamarca, de Guayabetal, llegas acá y te vas para el norte de la sierra y te mueves para otros lugares como San Martín o como Cubarral. Y Camaná es un modelo en el que mamá sobre todo ha experimentado cómo trabajar para hacer un lugar pues casi obligado para todos los pajareros. Entonces, esto mismo
lo hemos venido replicando a otros lugares y pues digamos que es también la escala, ¿no? Cada vez que visitas Camana también nos estás apoyando para que nosotros podamos seguir haciendo lo que realmente pues hacemos en función del territorio. Y sí, y hay otra cosa importante, es que nosotros estamos ubicados, esto es puro Piedemonte Llanero, una zona hotspot, donde somos ricos en biodiversidad, tanto en flora como en fauna. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que no solamente hoy día pajareros nos visiten, sino también personas que vienen en primatólogos, por ejemplo, ¿sí? O entomólogos también vienen a visitarnos porque se han encontrado muchas especies que son muy particulares. Entonces, en realidad, es un lugar que, digamos, que se está volviendo como medio mágico. Digamos que hay de todo un poquitico. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Tiene un alojamiento? Y además, también tenemos pues un alojamiento con capacidad para 19 personas, donde todas las habitaciones se han adecuado pensando en que cuando yo me despierte tenga una vista excelente hacia las aves, pueda contemplar todas esas especies que llegan desde muy temprano y nos endulzan el oído con sus cantos. Entonces creo que eso es bien interesante, digamos que ha hecho que muchas personas no solamente nos visiten una vez, sino que han repetido en muchas ocasiones. Nos preguntan, por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Restrepo Meta, a tan solo 15 kilómetros de la ciudad capital, que es Villavicencio. Entonces, somos tan equidistantes y tan epicéntricos a muchos otros sitios que realmente eso es lo que ha hecho que sea un gran atractivo para muchas Entonces, personas. Somos la reserva natural más pequeña de la Orinoquía, 1.7, tenemos huerta, tenemos un bosque que nació gracias a las aves, pero también la casa tradicional de la finca, con el tiempo la hemos venido adecuando en hotel, en alojamiento rural. Entonces, en este lugar tenemos 8 habitaciones con agua caliente, 2 camas solamente por habitación, pues ventanales, tenemos los comederos para las aves y este lugar de alguna manera es como sí, donde tenemos la oferta de alojamiento. Cuando las personas se alojan, no solamente mi mamá les hace el recorrido agroecológico, sino que también está, digamos, la posibilidad de pajarear en el lugar. Están los comederos, los jardines. Ahorita, por ejemplo, hay una floración muy chévere de un bijao y está viridigaster, así muy, bueno, la verdad todos los colibríes, pero pues muy chévere el viridigaster que viene y está todo el tiempo, todo el día. Y así hay varias especies, Sinalaxis guhanensis, está el Saquesphorus, o sea, están ciertas aves fáciles de observar. Pero también tenemos un restaurante, entonces las personas puedan estar alojadas, pero pues también pueden venir a desayunar y estar pajareando, o pueden venir... Que de hecho, está estrenando techo, porque hace 15 días un aguacero muy fuerte se desfondó el techo y tocó chicharrón, armar todo nuevo y meterse en deudas para poder hacer el techo nuevo, porque se cayó. ¿El techo de la... donde está el comedor? Sí, señor. ¿En serio? Y ya estaba bonito. Antes estaba bonito igual. Nos dijeron que el fondo no les gustaba, pues nos tocó sacar unas boticos ahí, ponerlas acá atrás, pues, medio tapadas ahí. Qué pena, pero no había nada por poner. Ok, no, muy bien. También me gustaría que nos contaran un poco, porque no solamente ustedes han hecho un muy buen trabajo ahí en Rancho Camana, sino que sabemos de todo el trabajo que han hecho, pues no solamente en el Meta, sabemos que han explorado y han trabajado en otros territorios, apoyando procesos, y nos consta, porque gracias a nuestro paso por el departamento del Meta, pues vimos el reflejo de todo el trabajo que ustedes han hecho, en San Martín, en Granada, en Cubarral, en todos los sitios que visitamos, ustedes pues digamos que habían hecho un trabajo y eso se nota, entonces... Cuéntenos un poquito de todo ese trabajo que han hecho por ahí. Ahora yo. Pues, básicamente hemos tocado varias puertas. Digamos que una puerta muy interesante, una alianza muy interesante fue
con SENA Emprende Rural, en el que fuimos docentes, por un lado, digamos, en el programa, pero como Fundación Camaná hacíamos todo el préstamo de equipos, Elvis iba como, digamos, como guía local y pues había, digamos, el tema del transporte. Y con este gran proyecto, digamos que visitamos cerca de 10 municipios. Hicimos nuestro Big Gear Meta. Hicimos nuestro Big Gear Meta, sí. No parábamos de Mapillipán, subíamos a Guayabetal, de Guayabetal a San Martín, bueno. Y en todo lado, intentando llevar el mensaje de las aves. El mensaje de las aves no solamente desde cómo observas con binoculares y buscas en un libro, sino todo lo que tienes que hacer en términos de conservación, de jardines y pues por el otro lado toda la apuesta de aviturismo. Este es un proceso despacio. Camaná es un ejemplo de esto. Es como que hay que ser disciplinado sobre todo. Aquí veo unos mensajes del Sendero de la Herrería en Guayabetal. Es uno de los lugares mágicos con los cuales hemos podido trabajar gracias a una alianza con la alcaldía de Guayabetal. Y es... Y de alguna manera, y Elvis viene hoy, estuvo allá. Entonces, lo que hemos hecho como personas y como organizaciones, ayudarnos y tocar puertas, muchas puertas, para poder llevar el mensaje de conservación. Edilson me está diciendo colegios, claro, también trabajamos, por ejemplo, con la concesionaria Vial de Oriente. En este momento tenemos 10 colegios en el corredor vial Villavicencio-Yopal, en el cual estamos haciendo procesos de educación y entonces hemos hecho todo un pensamiento creativo para lograr sacar rompecabezas, dominós, cartas, llevar el mensaje de las aves con los niños, pero también estamos haciendo una ruta de aviturismo y, mejor dicho, esto es un universo gigante. ¿Qué hacemos? Intentamos llegar con el mensaje de las aves, encontrar pajareros, encontrar personas que de alguna manera quieren trabajar por la conservación, que son conscientes que lo que nos hace falta es un camino largo por recorrer. Y así nos hemos venido encontrando. Para la visita de Nicky Mauro del Big Gear fueron casi 60 personas que hicieron parte de uno de los eslabones y una de las estaciones en cada uno de los municipios. Cada uno con unas cosas maravillosas, La Macarena, Granada, San Martín, Cubarral, nos vamos para Mesetas, Vista Hermosa, o sea, todas las cosas maravillosas que pues de alguna manera hacen las personas que están en los territorios. Nosotros lo que hacemos es contactarnos con, después de todos estos mensajes, contactarnos con aquellos que han decidido tomar la disciplina y han aceptado, esto parece religión, ¿no? Han aceptado el mensaje y seguimos trabajando por la conservación y ahí estamos, ahí vamos. Es un montón de cosas las que hacemos, trabajamos con niños, con, no, mejor dicho. Aparte de eso, pues, haciendo pues, honor a la señora que está allá atrás mío, con su bebé, gracias a Daniel Ojuela de Orinoco Nature Tours, pues, fue un super lifer para él y para nosotros dos, pero fue una invitación que nos hizo. De hecho, nos tuvo que esperar casi una semana porque no podíamos para la fecha que nos había dado. Que, ay, me dijeron que hay un nido, puede estar un nido de arpía. Vamos tal día. No podemos. Nos esperó. Fuimos, encontramos ese nido con un pichón de aproximadamente 10 días, es un en enero. Y de ese día se unió también Manakin Nature Tours haciendo una campaña para poder cuidarla, ¿sí? Poder adquirir un predio para la conservación de la arpía. Nosotros como Fundación Camaná estamos haciendo parte del proyecto en la parte social, ¿sí? Y de hecho, pues nosotros tenemos una marca con de los accesorios que hacemos y de todas estas pendejaditas que fabricamos. Entonces, lo que más fabricamos nosotros son arneses. Entonces, para la campaña, pusimos el logo en los arneses y los cuales de la venta de esos arneses, cada logo el 50% va para el proyecto y con esos recursos son los
con los que nosotros vamos a ir a los territorios, a dar las charlas, a contarles, a pajarear con la gente y hablarles de el por qué hay que cuidar la tierra. Entonces, si en la cuña publicitaria, que quienes quieran apoyar la campaña de la campaña social de la conservación de la arpía, pues con la venta de los arneses que llevan el logo, estarían pues apoyando esta parte, porque son varias comunidades de varios caseríos y de pues, varias zonas pobladas en las que hay que hacer un trabajo, porque hemos hecho cuentas de los individuos de la arpía que han matado en 2 años y pues no voy a decir el número, pero la verdad son bastantes. Pero por desconocimiento, muchas veces por ignorancia, por ese conflicto que hay entre campesino rapaz, pero pues es un trabajo grande que hay que hacer y pues cualquier apoyo que nosotros recibamos en base a esto sería pues muy, muy agradecido. Cuando nosotros estuvimos, es que no me acuerdo en qué municipio, que conocimos un chico que él nos contaba que él tenía la arpía en el territorio. ¿Era de Vista Hermosa o no? Sí, en Vista Hermosa. ¿Pero un chico muy chico o...? Un joven. No me acuerdo cómo se llama, pero tengo la foto por ahí de él, que él nos contaba. Le regalamos un libro, que alguien le regaló un libro. Sí, en Vista Hermosa, el caserío se llama Maracaibo, centro poblado de Maracaibo. Sí, en Maracaibo. César, en el Palmar, un lodge, que ese es otro de los, claro, buenos que nos han escuchado y han querido, don Antonio y varias personas de Maracaibo, pues estuvieron en un curso de 320 horas con nosotros hace 2 años y de ahí siguen pajareando y siguen... haciendo locuras por las aves, pero sí, es Maracaibo. Sí, Maracaibo. Tengo que decir algo, el que persevera alcanza. Muchas personas nos criticaron y de pronto no creían en lo que uno estaba haciendo. Creo que el ejercicio que iniciamos nosotros en el mundo de las aves y la persistencia en todos los, digamos que todos los propósitos que los hemos hecho y cómo los hemos llevado a cabo, definitivamente se requiere es eso, el que persevera alcanza. Y ahí nosotros estamos metidos en ese mundo donde siempre hemos tenido coherencia en lo que pensamos y en lo que hacemos. Y aquí no hay nada de egos ni nada parecido, simplemente nos volvimos amantes de las aves y ahí estamos. De acuerdo. Yo creo que eso lo compartimos mucho y hay muchas cosas en común que tenemos los amantes de las aves. Y es que hay muchas cosas que hacemos precisamente por el amor que le tenemos y porque entendemos la importancia de las aves para la vida. Y creo que alguien preguntaba que cómo había sido nuestro recorrido por Rancho Camaná en el Big Year, pues yo le quiero responder a Lina que la verdad, hoy en día... Digamos que no es que lo lamente, pero cuando uno retrocede la película y realmente es que el Big Year fue una maratón, no podíamos disfrutar los lugares como quisiéramos. Y precisamente hoy estaba pensando como qué rico volver a Rancho Camaná, pero con tranquilidad. No con ese afán de las citas que teníamos que cumplir a diario, pero contarles así a grosso modo y rápidamente que primero... Cuando habían personajes como Nata y como Elvis y como Martica en los destinos que se comprometían y nos decían, ok, nosotros les armamos las rutas, hablamos con las personas, como que entendían bien esa dinámica del Big Year que finalmente era un trueque, porque nosotros abríamos los micrófonos para mostrar esos proyectos de conservación o cómo las personas estaban cuidando el territorio para atraer aves, etcétera, todo alrededor de la conservación. Pues las sinergias que se armaban eran muy buenas y nos ahorraban muchísimo trabajo a nosotros, porque muchas veces en las transiciones, viajando 8 o 12 horas, era que hacíamos esa logística de hablar con las personas a dónde llegar, y precisamente nosotros lo que queríamos era que la localía fuera el protagonista, y bueno, creo que así fue. Entonces, ellos se encargaron de hacer absolutamente todo,
Y yo en la despedida, que fue la entrevista con Nata, cuando uno se despide de las personas después de compartir casi 8 días, 24/7, que uno empieza también a conocer las entrañas de cada uno, uno ya empieza a sentir que es familia, y eso me pasó con Nata. Yo sentí una conexión muy bonita y nos entramos en las entrañas de todo esto que nos están contando. O sea, hemos, por eso al principio lo dije, hemos sido testigos del trabajo tan arduo que han hecho en el Meta, y nos pasaron cosas muy bonitas, como en el Ecolodge Palmarum, que fue la inauguración de ese sitio, y ver el trabajo en conjunto y la emoción de las personas, porque eran unos campesinos que les costaba mucho trabajo creer que podían vivir del turismo. Y esas transiciones que se están viviendo en Colombia, hemos sido testigos de eso, pero tras de eso hay gente como Natalia, como Elvis y como Martica. Porque Martica puede que no se desplace con ustedes en moto como dos locos, pero Martica está detrás, ahí siempre. Ellos están conectados todo el tiempo. Entonces, de verdad, decíamos, llamo a preguntar, se me perdieron los muchachos, los han visto. Además, lo disfrutamos muchísimo, el paso por... Eso sí, nos sacaron la leche. Pero sí iba a decir, fue pucha si nos sacaron la leche estos muchachos. Pero de buena forma. Nosotros, pues yo me acuerdo que cuando nos despedimos los cuatro teníamos unas ojeras, muertos, además que Natalia y Elvis nos seguían detrás de Fuertesi en la moto y lluvia, eso no importaba lo que había. De verdad que también Nata, claro, una guerrera, porque pues no es lo mismo en moto que en carro, y el paso por Rancho Camaná, pues quiero volver con tranquilidad a disfrutarme absolutamente todo. La comida es muy rica, me recuerdo muchísimo las noches porque son frescas, independientemente que esté tan cerca de Villavicencio, que es tan caliente, las noches son muy frescas, y es un sitio de verdad que es muy agradable, que cumple con todas las condiciones que requerimos, y me acuerdo mucho la historia de Nata cuando, y de Martica, cuando contaban, y para los que tienen acá sitios, que decían que les tocó agrandar las camas porque pues empezaron a recibir turistas extranjeros, y el promedio en Colombia pues es unos 60, unos 70 como máximo, y los extranjeros pues no cabían en las camas, ¿no? Entonces empiezan todos estos procesos tan bonitos también, y que ellos a través de su experiencia han ido replicando. Así que de verdad reitero que este es un proyecto para copiar y pegar en todo el deber ser, ¿no? No se trata de voy a hacer exactamente lo mismo, pero sí voy a poder mirar ese modelo de negocio tan bonito que ustedes tienen. Bueno, vamos a entrar en sección de preguntas, en sección también de mensajes. A veces el tiempo no nos alcanza para que ustedes puedan leer los mensajes que les dejan acá, así que siempre, pues el consejo es que cuando termine la charla o cuando ustedes tengan un tiempo, esto queda en el récord de los mensajes en Facebook para que ustedes les contesten los mensajes a las personas que se conectaron durante la charla. Por acá tenemos una pregunta de Osvaldo Cortés y dice, ¿cuál sería o fue esa ave que significó un registro inusual en Camaná o aquella ave que dijeron, no lo puedo creer? La pregunta es, ¿para nosotros o para Nicky Mauro? Para ustedes. No, para ustedes. No, el programa es para ustedes. Ustedes son los protagonistas. Pues de hecho hay varias. De hecho, muchas veces la voy a registrar y me tocaba poner comentarios y tal, 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 y ahí es donde, ay, berracos revisores. O esos revisores tan cansón. Bueno, sí, ya no entiendo. Chicaba Bula, al comienzo era imposible subir una lista sin poderle colocar un comentario. El falco de Irleucus ha llegado varias veces aquí a un Yarumo. De hecho, cuando la pandemia, no hemos salido todavía de la pandemia, pero cuando la cuarentena, empezamos a registrar pues bastantes cosas que uno dice, y esa vaina por acá, pues aquí no hay, al menos para mí, ¿sí? Gallito de roca acá, aquí no hay una quebrada, no hay un ¿cómo es? Un risco, ¿sí? Natalia, que todavía me duele porque yo no la he visto. Yo estaba en Arauca, por allá me llevaron a un fan trip, cuando me manda foto de la coqueta, estaban en un curso
de interpretación con un instructor español, y cuando ella estuvo mandando fotos de los Hornets, ay, yo no lo he visto. En estos momentos, pues, al menos para mí, o sea, yo puedo decir, es raro, pero pues hay gente con muchísima más experiencia, pero ahorita estarse viendo Saucerotia virigaster acá, porque cuando deja de florecer el bijao, hasta luego, ¿sí? Él florece, creo, más o menos cada 6 meses, y en el tiempo que está florecido, ese man está acá, y no es solo uno, hay unos 10, 15 individuos, pero se acaba la floración y se va porque él es un poco más alto. Hay otro, pues, sí, no, hay varios, pero no los tengo pues, muy presentes, porque pues, son, lo vimos pasar. Spizaetus tyrannus ha estado varias veces, obviamente, pues sobrevolando, pero pues aquí encima y lo escuchamos, y fue más o menos 2 semanas en la que todos los días lo estamos escuchando. También Spizaetus Isidori, obviamente no aquí, más hacia la montaña, pero pues menos mal existen los binoculares y la logramos ver sobrevolando demasiado cerca. ¿Sí? ¿Alguna endémica? Preguntan acá. Más pregunta. Pero, pues no endémica, pero no, su vez. Pues de la Orinoquía, pero endémicas, endémicas. Acá no, hay un montón de subespecies endémicas, por ejemplo, Calibura bufoni, Ceruleogaster. Sí, hay varios registros pues, de subespecies endémicas, pero endemismos como tal de especie no. Poca más. Más arriba, en el Calvario ya se registró la gralaria que es endémica de Colombia, la gralaria de Cundinamarca, Pirrura caliptera, pero sí más hacia la montaña. Perfecto, bueno, por acá Roger Palacios, un saludo para ti, pregunta, ¿cómo se ven en unos 10 años? ¿Cuántos hijos? Monitos. Yo le respondo a Roger, escasamente me veo de aquí a la otra semana que tengo que irme a hacer un tour a la pía y ahí para allá no sé. No, espérate, no. Casi. No, en 10 años, Roger, uno, sobreviviendo a la expansión. Sí, o sea, estamos muy cerca del casco urbano y necesitamos adaptarnos para elementos como la contaminación auditiva, pero también para seguir construyendo torres de mirador, para adaptarnos muy chévere en temas de energías alternativas, con paneles y con un sistema muy fuerte de recolección de agua lluvia. Eso como lugar y como fundación. Pero Roger, tú trabajando con la fundación y haciendo un montón de cosas, porque la fundación... Ya lo enchicharronaron. No, tenemos que crecer mucho en términos de producto turístico, poder tener monitoreo en Guayabetal, en Vista Hermosa, en Acacías, poder tener muchas reservas naturales, niños pajareando, murales, ¿qué más? No, y esto va a ser en 10 años un monte absoluto que yo aspiro a poder ver. Pues de hecho, ahora que Natalia nombra a varios, pues hay que nombrarlos. Hace un rato saludó por ahí Carlitos. Pues ya no es Carlitos, ya no es un niño, pero le seguimos diciendo Carlitos de Granada. Él se ha ofrecido a apoyarnos a la fundación en los procesos que nosotros logramos hacer junto a su hermano, pues, a su hermanito, porque ese sí ya es pequeñito, pues pajareando. Un pelado, ahí hay una foto jocosa cargándolo para poder que vea unos vestigios en el telescopio y siempre le hacemos el bullying, pero con cariño. Pero son dos pelados bastante buenos con las aves, se les nota el amor, se les nota los rigurosos y pues son dos pelados que pueden motivar a muchos más niños a hacer bien el trabajo. Que es que no solamente. Está estudiando biología. ¿Señor? Carlitos, sí. Carlitos está estudiando biología. Sí, que nos dio los dibujos allá en Granada. Y de hecho el hermano Andrés, bueno, el hermanito Andrés se ganó un concurso en el marco del Global Big Day que hizo el Instituto de Turismo y fue muy de buenas porque mandó la mayor cantidad de listas muy bien hechas y se ganó el premio y en su cumpleaños era la premiación y le dieron otro regalo que fue una cámara. Entonces binoculares y cámara
gracias a hacer un trabajo bien hecho. Qué bueno, súper. Bueno, aquí esta la contestó Nikki ahorita, pero yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo fue el paso del Big Gear por Camaná? Ay, eso fue muy bonito verlos cuando llegaron en el camper y nosotros allá saludándolos. ¡Ay, aquí estamos, aquí estamos! Yo creo que fue un paso muy lindo, digamos que entrar a ser parte de esta gran historia de ustedes también. O sea, es algo que a uno le palpita el corazón. Yo creo que a 1000 revoluciones por minuto, o sea, realmente fue algo bonito. De verdad que esa emoción de verlos cuando llegaron al campero, eso me parecía mentira. Entonces, sí, fue muy lindo porque no fue solo por Camaná, es el paso por el meta. Y lo decíamos, ¿no?, en el cierre, y era validar un producto turístico que venimos construyendo con las uñas, con las ilusiones, y es poder llegar a decirle a todas estas personas, viene Nikki y Mauro, y cada uno sacar lo mejor de su lugar para recibirlos, para contar, para de alguna manera decirles, creemos en este sueño de una Colombia que es mágica a través de las aves, y nos vinculamos a través de la cadena de valor. Para nosotros, digamos que es difícil decirlo, pero hay mucha emoción detrás. Vuelvo y digo, no somos nosotros, pero más de 60 personas que hicieron parte de este paso. La verdad es emocionante, ¿no? Es como que cada lugar fue emoción. Y para, digamos, en términos personales, también es muy inspirador porque, pues digamos que este es nuestro hogar, pero también es Elvis mi pareja, y es encontrarnos con otra pareja que también tiene sueños y que también está trabajando a través de las aves en un montón de cosas, porque de por Dios uno ve los amigos de las aves, los niños, los procesos, las charlas, los cursos, o sea, se la están guerreando por todo lado, y es poder decir, tan bonito que es construir en pareja, no es fácil, pero de por Dios que las aves nos lleven en este gran sueño que se llama amor, no sé, es como que nos sigan uniendo, y es inspirador, ¿no? Es muy bonito. Pues de mi parte fue muy emocionante, porque aunque yo ya conocía a Mauro esa vez en el Festival de Apía, donde nos dio un vasito, lo más de chévere, CNN, a todos los que estábamos en ese restaurante, pero el poder recibirlo y que conozca lo que uno está viviendo y lo que está haciendo, porque bueno, de hecho Nikki fue el lighter para mí. En ese grupo de WhatsApp en el que tenemos ahí en común, en donde nos hacemos bullying, echamos madrazos, molestamos y hacemos recocha, pero eso también es una familia, y ahí uno comparte muchas cosas, otras tantas no, pero poder que esa gente que está allá en un grupo y que ve lo que uno envía o que le hacen también bullying a uno, pero uno no los conoce, y poder verlos pues en persona, que conozcan lo que uno está viviendo y que vean lo que hemos hecho, es emocionante. Para mí fue muy, muy bacano ver ese carro bonito, lleno de calcomanía, con todas sus fallas y todas sus pendejadas, pero pues es una ventana. Ahí siguen las calcomanías todavía. Ahí siguen pegadas, sigue todavía. Las cortinas de colgar la ropa también. Todavía está el gancho ahí. Lo único que conservamos. No, pues pero hay algo importante también. Muchos también nos hablan como, bueno, y Nikki y Mauro, o sea, ¿qué, no? Son los únicos que han llegado al departamento y han dicho, queremos visitar y queremos pasarle el micrófono y la cámara para que las personas sean las protagonistas y lograr generar para nosotros ese enlace de que alguien venga, muy importante, y nos permita documentar todo lo que está en territorio. No lo ha hecho nadie, o sea, saca el instituto, bueno, hay un montón de entidades detrás, pero realmente quien ha dicho, vamos a hacer un proceso de documentar lo que es el meta a nivel de producto,
A nivel de los niños, la verdad, es un honor, ¿no? Es como, sí. Gracias. Y hoy, siempre, no sé, gracias. Gracias porque sí, por todo. Qué bueno poder escuchar, porque generalmente... A veces no dicen nada, entonces uno queda... No, y generalmente, pues, nosotros somos los que ponemos el micrófono, pero no sabemos a veces como del otro lado. Y de hecho no lo hemos preguntado, creo que primera vez que preguntamos como, bueno, ¿qué opinaron del paso? Pues nosotros no lo preguntamos, lo preguntó alguien acá. Lina. Pero pues qué bonito escuchar eso, y pues seguramente eso lo van a ver reflejado, todavía falta un tiempito para llegar al podcast del Meta, pero ese podcast va a estar bien carnudo, yo creo que nos va a ser uno de esos podcasts largos, porque de verdad que sí, pues tú lo dijiste, son 60 personas y de verdad que la actividad estuvo muy, muy bonita. Y aquí estamos, cuenten con nosotros. Bueno, sigamos aquí, Impa. Gracias si no nos, por esas palabras tan lindas. Nos quedamos acá. Bueno, Giovanni Ángel, él está preguntando hace ratico que cómo puede ayudar para la campaña de la protección del bicho. Pues se reciben ideas. En este momento, pues, yo sé que es pequeña, pero poder, digamos, con lo de los arneses, no solamente ayudan al pichón, sino también a la fundación, obviamente, pues, a Paradise Outdoor Elements, con nosotros los fabricamos, ¿sí? Todo ese tipo de cositas nos ayudan a todos, a la fundación, a la campaña, a Camaná, ¿sí? A todos. Y si hay alguna otra idea, pues bienvenida. Y yo creo que visitándolos también, ¿no? Pues visita, porque ya abrieron las puertas para... Sí, señor. Para visitar, para ir a hacer tour, pues. ¿Cuál es la pregunta? Nos pregunta Lina María Forero, dice, ¿cuál es la planta que ustedes consideran que haya ayudado a que lleguen más aves? Uy, Virgen Santísima, la pregunta del millón. No, yo creo que el bijao, por ejemplo, ha sido una de las especies que más nos ha impactado para los colibríes. O sea, hemos trabajado mucho en tener muchas plantas de flores. Sí, digamos que todas las flores en forma de trompetica son ideales para los colibríes. O sea, realmente ha sido, las verbenas han sido maravillosas, los cayenos también han sido muy interesantes en eso, pero también, digamos que dentro del tema de árboles, nos hemos preocupado por tener muchas melastomatáceas, muchos tunos, muchas plantas de frutos, como por ejemplo los ciruelos, que hacen que cuando haya cosecha, son un sinnúmero de aves los que nos visitan. Realmente uno ve permanentemente muchas aves, pero es porque hemos logrado tener una gran biodiversidad, o sea, no es solamente una planta, ni dos plantas, ni tres especies, no, realmente nos hemos preocupado por tener como de todo un poquitico, que hace que siempre encuentre uno cosas distintas y aves diferentes en el lugar. Tunos, trompillo, papaya, banano, y en flores, verbena, bijao, cayeno. Digamos que son los fuertes. Súper. Bueno, desde el Quindío, nuestro gran amigo Lukid Joven, que es protagonista también en el podcast del Quindío, Lukid nos siguió a nosotros desde el día cero del Big Year y lo convertimos en pajarero a través de redes sociales. No sé cómo, pero hoy en día es pajarero y usted no, cada rato me escribe, vi esto, no sé qué, se la pasa pajareando hoy en día, lo dañamos. Y se fue desde el Quindío hasta La Guajira a acompañarnos a terminar el Big Year. Entonces él es un loquillo que dice, agradecerles todo su trabajo. Voy a leer un pedacito como me lo imagino, porque es que él a veces es muy charro como escribe. Agradecerles todo su trabajo, dedicación, esfuerzo y sacrificio en el beneficio de la conservación en el territorio del Meta y alrededores. Es muy satisfactorio conocer estos saberes generadores por ciudadanos tan insignes como vosotros. Entonces dice, pregunta, ¿alguna vez sintieron que querían tirar la toalla y darse por vencidos? Yo creo que yo, la verdad, nunca me he sentido en esa tónica. Yo creo que ellos
dicen, es que queremos tal cosa, yo creo que más se demoran ellos en irse que yo ya tenerlo hecho. Nunca, o sea, siempre he tenido pleno convencimiento de que esto de las aves es algo que nos enamora y que nos ha tenido, o sea, que nunca hemos bajado la guardia. Ustedes no me preguntarán, o sea, pero digamos que han sido muchos los esfuerzos, digamos que, por ejemplo, para la época de la pandemia, la cuarentena, nosotros recibimos un apoyo económico por parte de todos los pajareros, o sea, para nosotros eso fue una bendición, pero tengo que decirles que de resto, o sea, nosotros no hemos bajado la guardia para absolutamente nada, con créditos, con miles de cosas, pero ahí siempre dicen, no, es que faltan más tomacorrientes, pum, más se van ellos, y yo ya he montado los tomacorrientes para que todo el mundo, para que todos los pajareros tengan donde conectar la cámara, donde conectar el celular, bueno, todas las cosas. En realidad, yo creo que estamos tan convencidos de que las aves son algo súper importante para nosotros. Tenemos una torre de avistamiento, chao. Tampoco. Cuando llegue el chico, cuando llegue el crío, diría, ¿no? Pero debo decir también. Pero debo decir algo. Debo decir algo, y es que, a ver, cuando nosotros ingresamos a la red de reservas naturales de la sociedad Resnatur, fue maravilloso porque Natalia tenía 10 años en ese entonces. Y Natalia, con sus amiguitos, recibió todo ese proceso de formación de herederos del planeta. O sea, fue un proceso de enseñanza a partir de juegos para que aprendieran a querer la naturaleza. Hoy todos los chinos que estuvieron en ese grupo, estudiaron veterinaria, agronomía, administración ambiental, todo esto. Definitivamente, coger a los chicos desde temprana edad en un proceso de sensibilización es un éxito rotundo. El día que murió mi esposo, ese día, si Natalia hubiera estudiado arquitectura, sería otro cuento. Estaríamos creando alojamientos, amigos. No, seguramente ella me dice, uy, mamá, hagámonos la luca, y entonces hacemos un condominio y de pronto vendemos todo. Pero no, estudió administración ambiental, es magíster en turismo, y hoy está dedicada a su proyecto también de Camaná, porque no lo ha abandonado en ningún momento. Entonces yo pienso que esa semillita que se está sembrando en todos estos chicos, por parte de ustedes, por parte de tantas personas, por parte de Fundación Camaná, por parte de todo, creo que es crucial. Allí está la semilla real, que a futuro, que de pronto ya empezamos a ver éxitos en muchas cosas, pero va a ser realmente, si todos trabajamos por eso, lograremos que el día de mañana como los que dirigen nuestro país sean mucho más poderosos y con esa magia de las aves que hacen que realmente podamos volar y podamos soñar y podamos vivir con tranquilidad. De acuerdo. Qué bonito. Si Natalia fuera arquitecta, estaría diseñando la torre de avistamiento. Ahí está el problema. Bueno, por acá nos pregunta Germán Vázquez y alguien nos había preguntado, entonces voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuántas aves probables se ven en un día en Rancho Camaná y si se ve la coqueta? Pregunta por ahí. Sí, la coqueta la vio Natalia, que contó ahorita. Ah, pero uno de los registros que, de por Dios, y no es, o sea... No es frecuente, pues. No, sí, Elvis no lo ha visto en Camaná. Esa coqueta, pues la escuché, pero esa coqueta tiene su lugar, que es el lugar de Carlitos, en Granada. En Granada, sí, a la fija. Y ya en estos momentos está otra vez activa. ¿Y cuántas aves probables? Depende del clima, ¿sí? Sí, depende, sí. Pues de hecho, el primer Global Big Day que no hice por allá, super hardcore, moviéndome, vi más aves que las que cuando me iba a buscar los super bichos, siempre eran 80, 90, y ese día vimos 107, pero porque le dimos desde las 12 de la noche hasta desde las 12, bueno, las 00 hasta como las 8 de la noche, ¿sí? Fueron 107, 110 especies, pero en promedio unas 80, 90 especies se pueden ver en Camaná.
Perfecto, súper. Kimi Bañol, nuestro guardián de las aves inspirador, que siempre nos acompaña en charlas pajareras, él pregunta que cuáles son las aves más comunes que se ven en su territorio. Las más comunes. Bueno, tengo que... Bueno, comunes los azulejos que se ven por todos lados, ¿sí? Comunes acá, digamos, pues gracias a los comederos, está el gimnomistas mexicanos. Que ahí andaba con una pareja de extranjeros y hicieron parar el carro en seco porque había un gimnomista en un potrero. Y yo les digo, pero es que en Camanada están llegando 20 o 30, espere que lleguemos, ¿sí? Pues sí, los cicalis, ya que uno dice que por aquí son comunes o son fáciles de ver, pues Phacelodomus cicronus, que eso es un objetivo para muchos pajareros, pues que no han venido para esta zona, Sinalaxis bujanensis. De hecho, pues Daniel dice que ese es uno de los super objetivos en ideas super difíciles y aquí están cantando por todos lados. ¿Sí? En la remota. A remontas y turnos ahorita, entonces no fue idea de nosotros cebarlo, pero él se cebó solito metiéndose a las 6 de la mañana, va allá a la coca de donde se le echa el concentrado a los perros, a robársele las pepitas a los perros. Y ¡no! Habían que día 4, la pareja con dos pichones comiéndose el... ¿Verdad? Va a salir ladrando. Pero también la Leptotila rufaxila también está viniendo a robársele ahí. Turdus leucomelas, Turdus nudigenis, ahorita pues está abundante el gridigaste, pues no digo que es común, pero el Saquesforus también mantiene mucho por acá. O sea, para ilustrar un poco a Kimi, pues las aves comunes que se ven allá no son ni parecidas a las aves comunes que se ven en el territorio donde vive Kimi, que es el Valle del Cauca por Jamundí. Y te quiero contar, Kimi, que el azulejo que se ve en este territorio es diferente al azulejo que se ve en tu territorio. Tiene una mancha blanquita en la parte de abajo, como de la colita, entre la colita y la alita, más que en el ala. Y obviamente es la misma especie, pero tienen algo de diferente que lo hace especial. Entonces, es un territorio que de verdad tiene aves muy diferentes a las que se ven normalmente en tu territorio. Muy buena tu pregunta. William Efraín Mabella, que nunca falta en charlas pajareras desde el Popayán, desde el Cauca, nos está preguntando, y aprovecho la cuña para contarles que en el canal de YouTube de Guardián de las Aves pueden ver un video de por qué el Cauca es el territorio con más aves de Colombia, hecho por Miguel Ángel Gómez Mesa, Guardián de las Aves, aprovechando el territorio. Él pregunta, ¿sus recomendaciones para hacer aviturismo cuáles son? Siempre acompañados de alguien que conozca el territorio, que conozca el comportamiento de esas aves, o sea, un guía local, y ya más general, pues conociendo el contexto de lo que pasa muchas veces en Colombia, las vestimentas, por error o por los ejemplos en otros países. Muchos piensan que para pajarear hay que pajarear camuflado. Nosotros tratamos siempre de que las personas se saquen esto de la cabeza. No hay que estar, no hay que vestirse camuflado ni esconderse, porque es que uno no hace parte de ninguno, ni de los de aquí ni de los de allá. Hace parte de los que están pajareando y observando aves. Entonces, esa recomendación de tratar de nunca usar camuflados para no estar involucrados en líos es muy necesaria, y pues tratar siempre de tener un buen comportamiento en el campo, ¿sí? A nadie le gusta que entren de mala forma a su casa, lo mismo pasa con las aves. Tratar siempre pues de generar un bienestar para las comunidades locales, en estas pues es siempre ir acompañados, o sea, que es mucho más fácil ver las aves que uno quiere ver si va con la persona que conoce dónde están. Pues, de mi parte, esa sería como mi recomendación. No sé. No, es que, digamos, la pregunta puede ser desde uno como aviturista. Entonces, uno como aviturista, guía local, no tan camuflado, sí, como esto que acabas de decir, pero también desde el otro lado, pues hay todo un camino por recorrer, que lo estamos aprendiendo aún,
pero pues de alguna manera funcionar en términos de alimentación. La alimentación para los pajareros pues es muy temprano, hidratarse en la mitad de la mañana, un almuerzo pues suave y siempre una cena para compartir. Los alojamientos pues tienen que, pues tenemos cada vez que ser un espacio para descansar full. César Ángel dice como días fuertes, noches blandas, y esto aplica en términos de confort, de agua caliente, buen colchón, pero también que haya una escena, una escenografía bonita, pues que nos permita uno poner aves en todo lado, ¿no? Y pues todo el tema de identificar los lugares claves para la observación, es como el gran reto, ¿no? O sea, es como todo el mundo quiere hacer aviturismo, pero bueno, ¿y cuáles son los targets o cuáles son los lugares y qué confort hay, cómo podemos llegar, qué tan lejos, pues digamos que toda esta tarea que la hemos aprendido, ¿no? Entonces, digamos que la es visto desde hacer aviturismo, ¿desde qué rol, no? Claro, y lo otro también que yo digamos, les recomiendo es un segundo idioma. Definitivamente, un gran porcentaje de extranjeros vienen por ver las aves que se ven aquí en Colombia. Entonces, si no tenemos cómo comunicarnos, también poseemos problemas. Y lo otro es, digamos, aprenderse uno los nombres científicos o el nombre, pues, en inglés. ¿Por qué? Porque definitivamente el nombre común es un nombre que de acuerdo a la región cambia. Entonces, pues, si yo hablo del azulejo, seguramente en otro lado tenga otro nombre o tenga, sí, entonces, definitivamente el nombre en inglés o el nombre científico son importantísimos a la hora también de uno hacer una guianza, ¿no? Otra recomendación, y como lo decía Natalia, dependiendo de lo que usted quiera hacer, ¿sí? Si usted quiere ser pajarero turista o quiere ser el pajarero que sabe, bueno, aunque hay turistas que saben muchísimo, pero entenderlo muy bien es recomendación, la mía, binocular antes que cámara, ¿sí? Si yo hubiera tenido binoculares antes que cámara, cuando inicié, hubiera aprendido muchísimo más, ¿sí? Porque hay que aprender a tomarles fotos y aprender a identificarlas y aprender a tomar fotos a las aves. No es lo mismo que tomarle la foto a un paisaje o a un árbol, ¿sí? Entonces, decidir muy bien, yo quiero hacer, a dedicarme a ser guía o a observar las aves y aprender de ellas, o un poco más difícil, el hacerle la fotografía y aprender de ellas, es como lo que hay que tener en cuenta. Yo siempre recomiendo binocular antes que cámara. De acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, ya vamos con las últimas preguntas. Giovanni Ángel nos pregunta, ¿cuál es la mejor época para hacer avistamiento de aves en Camaná? Todos los días. Bienvenido cualquier día. Bueno, por último, hay un amigo que le gusta mucho resaltar y salir, y muchas veces hace preguntas como la que está haciendo, y siempre, ¿para qué pregunta lo que usted ya sabe y lo que ya dijimos? Si quiere decimos la foto del agranario. Yo estaba estudiando el tecnólogo en guianza como guía de rafting, y estaba pajareando y ella entró a ser un tecnólogo con su maestría y con su peinado, que es como muy, y a mí me cayó como gorda. Y pues por culpa de Inesita fue que como que venga, y terminé por allá secuestrado, y mira, aquí estoy la hora, llevo 4 años. La versión arrastrado. De él, es la versión de él. Bueno, por aquí hay alguien que quiere saber cómo se conocieron ustedes. Me perdí. No, bueno, ya, yo creo que, bueno, ya dijimos todas las preguntas, y nos queda algo en el camino, pues ustedes con el tiempito que tengan para que miren los comentarios y algunos mensajes que se nos quedan sin leer, agradecerles por este tiempo. Y por último,
Cada charla pajarera cierra con un broche de oro y ese broche de oro es un mensaje pajarero de ustedes para el mundo, porque esta charla queda grabada y la pasamos luego a podcast y la pueden escuchar los que quieran. A volar se dijo. No, a cuidarlas. Las aves hay que cuidarlas. Si pues por ahí escuchando a alguien cuando habla sus charlas en la, de conservación, las aves son unas sombrillas. Si yo cuido las aves, cuido muchísimas otros animales, las plantas. Y trato de hacer todo lo posible para que ellas estén bien. Es una cadena, pues, que una bolita de nieve, por así decirlo. Entonces, a cuidar las aves, porque cuidándolas se cuida mucha cosa. Se cuida todo. Que las aves sean el motivo de nuestros quehaceres cotidianos, que sean el factor que nos permita elegir un destino, un hotel, un café, que sean la que nos conecta con los niños, con la naturaleza, que sea el motor de la educación ambiental, que sean las aves ese permanente, incluso en una reunión seria, formal, de otros temas, que sean las aves las que, no sé, hasta estén los aretes, que estén en todo lado las aves y que sean nuestros propósitos. Si eso es así, digamos que las, pues estamos como caminando hacia un rumbo que ellas mismas nos van a dar. Ellas mismas nos están dando un camino y a veces es difícil descifrarlo, pero yo sí siento que ellas son las que nos marcan el camino y si cada vez somos más conscientes de ello, pues bueno, ahí nos seguiremos encontrando. Son unas mensajeras absolutas y eso hay que entenderlo. Qué bonito. Yo creo que es un mensaje muy claro y definitivamente aquí nos copiamos todos frases de todos porque, ¿sabes?, nos conectan y por eso estamos acá todos precisamente a través de las redes, sacándole el buen jugo a las redes sociales, el buen uso de las redes sociales, precisamente siendo los voceros, los proveedores del conocimiento y llevando también y uniendo a personas de todos los rincones de Colombia, hasta del mundo, porque aquí hay personas de Estados Unidos y de Argentina también. Bueno, un saludo para ustedes, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo y por todas esas cosas lindas que han dicho hoy en esta charla. Yo quisiera pues decirle a todos los que no conocen que se peguen la voladita hacia el meta. Es muy fácil llegar a Villavicencio, es muy fácil llegar de Villavicencio a Restrepo y esa es la puerta al llano. Entonces, a partir de ahí pueden descubrir toda esa llanura maravillosa que tiene este país. Entonces, felices de haber escuchado la historia del rancho Camanael. No, el Camaná. No, él es al final, no al principio. Sí. No. Yo quisiera hacer como una petición, bueno, repetir una petición que yo ya había hecho en la Macarena y todavía la estoy esperando. Me gustaría ver un poco más público el video que ustedes mostraron, la partecita del que dieron la charla en la Macarena, en donde está hablando Don Paulito, ¿sí? Para mí fue muy emotivo ver que esa parte de ese video, que está Don Paulito ahí hablando. Sí, yo le leí los labios a Nicky, no me envió el video, ¿sí? Sería muy chévere que muchísimas personas lo vieran, porque el mensaje que Don Paulo da es muy necesario para mucha gente, para que sepan, para que entiendan, para que vean que es posible un cambio para bien. Sí, de acuerdo. Nosotros lo integramos en la charla de Colombia Unida por las Aves. Tenemos, dentro de las historias, tenemos a Don Pablo ahí en las historias y su árbol mágico. Lo integramos en la última charla. Y también, obviamente, va a formar parte del podcast del Meta. Pero con mucho gusto, y si no te lo mando, recibo WhatsApp, recibo regaño, recuérdame. Y
Yo te lo comparto, claro. De hecho, voy a mirar porque yo en el Meta ya subí muchos videos, entonces de pronto seguro me faltó ese, lo voy a subir al canal de YouTube de Nicky Mauro o del Big Gear, donde yo ya subí todos los videos. Entonces, pues todos no, pero algunos como esos que fueron más testimonio, digamos que los tengo también guardaditos un poco para algún día, ojalá hacer alguna producción audiovisual del Big Gear y tenemos pues como algo, mucho material ahí para utilizar todavía. Pero listo, prometido nuevamente que algún día se irá el video para el resto. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo gigante y pues les recordamos que hoy terminamos este ciclo de charlas pajareras del mes de junio con esta bonita familia y el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos desde Santander, se me olvida siempre cómo se llama el municipio donde vive Ángel González, el guardián de la cocha de montaña, Macrobelalios subarbaris. Un saludo pajarero para todos ustedes. Gracias y nos vemos dentro de 8 días. No olviden escuchar el podcast. Gracias. Chao, chao, chao. Un abrazo para todos. Estaremos en las charlas del asado que nos invitaron. Ah, en un conversatorio. En un conversatorio vamos a hacer una tertulia del Big Gear. Entonces, los que quieran, pues muchos ya la oyeron, pero los que no la hayan oído, pues por allá los esperamos. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Chao, Niki. Chao, Mauro. Chao a todos.